Esta noche recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio de MVM Noticias a César Aquino Cruz, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Secretario, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Está usted en su casa, pues platíquenos un poco sobre las actividades que tiene programadas el partido para este 2020. Bien, pues mira, estamos iniciando el año con actividad. Como es conocido, vamos a llevar un proceso de reafiliación. Creo que la ciudadanía y los afiliados entendieron que el año pasado no pudimos llevar a cabo nuestro proceso de renovación, y lo que ahorita nosotros estamos haciendo el llamado es que, bueno, vamos a reafiliar, a garantizar que los militantes tengan sus derechos políticos bien y que en este caso poder participar. También compartir que, bueno, nosotros estamos ante un reto muy importante al ser partido en el gobierno, y que por supuesto que estamos diciéndole a nuestros representantes que tenemos que contribuir para que la cuarta transformación tiene que llevarse a cabo. ¿Cuántos afiliados tiene Morena aquí en Oaxaca y cuál es el panorama que ustedes les ofrecen para este año? Bien, mira, Morena tiene un aproximado de 280 mil en Oaxaca, es un número importante. Sin embargo, bueno, no todos pudieron participar en las pasadas asambleas, y precisamente por eso nos ordenan que ahora, a través de la plataforma del INE, podamos nosotros llevar a cabo este proceso, garantizar que estén, y que en este caso Morena es el único partido donde realmente le da la oportunidad a cualquier militante, por el hecho de estar afiliado, de participar y poder ser parte de las estructuras, no solamente como candidatura, sino en este caso también como parte de la dirigencia. A propósito de este tema, secretario, ha habido mucha controversia. Se ha mencionado ya que algunas de las personas que alcanzaron un puesto de representación popular no cumplen con los estándares o que están defraudando a Morena. ¿Usted desde su perspectiva cómo lo ve? Fíjate que es muy importante e interesante la pregunta. Primero, porque Morena lo que va a buscar este año también es consolidar un instituto de formación política. Estamos convencidos, estamos seguros que las mejores mujeres, los mejores perfiles hombres tienen que ser los que nos representan, y creo que ahora va a ser interesante que a toda nuestra militancia también se nos dé esta formación para precisamente contar no solamente con los conocimientos teóricos, sino también que haya esa convicción, esos valores éticos, morales, que estemos a la congruencia de lo que se implementó desde que éramos proyecto, partido, movimiento, y ahora como partido político. Es decir, que cualquier compañero que ostente un cargo de representación esté a la altura de miras, y que sobre todo estemos muy congruentes con lo que ha puesto de manifiesto nuestro presidente, y que todos los días él se levanta a poner el ejemplo. Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, y por eso la importancia y el llamado, pues, para que hagamos lo propio. Secretario, ¿cuándo será este proceso? ¿Ya hay fecha o están esperando algún plazo? Fíjate que estamos esperando. De hecho, también compartirte que nos acaban de informar que la próxima semana nos visitará por acá la presidenta del partido. Y bueno, viene eso, a hacer una asamblea informativa y a precisamente indicar cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser las fechas, y en este caso el llamado a la militancia, pues para que también esté atenta y que cuando sean los momentos, acudir a este llamado de una manera responsable, y sobre todo cumplir con este mandato que nos dio la Sala Superior, y bueno, estar listos para lo que sigue. Recordar que pues prácticamente estamos en la antesala de las próximas candidaturas, muy importante, son elecciones intermedias, y sobre todo lo que queremos es que se consolide el proyecto de Morena y que los mejores perfiles estén ahí al frente dando resultados, y sobre todo respaldando al proyecto de nuestro presidente. Secretario, ¿algo más que quiera compartirnos? ¿Un mensaje para todas las personas que lo están viendo? Sí, pues mira, estamos iniciando el año, que confíen, que Morena ha ido caminando, sabemos que hay muchos retos por vencer, sabemos que los programas y los proyectos sociales, no todo ha salido, digamos, no se ha cumplido con todo, sin embargo, es un tema de paciencia, de ir solventando, y que en este caso, que poco a poco los programas irán teniendo el impacto que se espera, porque al final de cuentas la ciudadanía le dio un voto de confianza al proyecto de Morena, y nosotros estén seguros que vamos a cumplir. Vamos con ese compromiso, con esa convicción, y sobre todo a dejar una muy buena huella, porque estamos haciendo historia. Muchísimas gracias, secretario César Aquino Cruz, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Qué gusto que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias y buenas noches.